Entonces, si se fijan en todos los productos que estuvimos viendo, en realidad están orientados a productos que se hacen por medio de procesos ecológicos y utilizan materiales que también son respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Esto es cartón y se hace principalmente a mano con tecnología de fabricación digital, que ahorita les explico más a detalle. Esto lo mismo es tecnología de fabricación digital que se obtiene o se genera con los desechos de las lámparas que vemos acá, las pantallas de esta lámpara. Pero en sí todos estos procesos buscan aprovechar tecnologías de las que queremos ahorita platicar, ¿no? ¿De dónde sale mucho de este trabajo? Pues de procesos de investigación que hacemos en el estudio. ¿Cómo qué tipo de investigación? Bueno, una de las más importantes de las que hemos estado trabajando se llama UNDU. UNDU lo que busca es romper con este proceso lineal de la obtención de materia prima, generación de un producto, consumo y desecho, ¿no? Lo que nosotros buscábamos era partir de una materia prima que se considera en el momento desecho o que no está siendo bien aprovechada, la tratamos de diferentes maneras, generamos un producto de consumo que una vez termina su vida útil, se puede reintegrar a la línea de producción sin procesos de alto desgaste energético. Por eso esto UNDU, ¿no? Es la filosofía del control Z, ¿no? Me equivoqué, le doy control Z, lo regreso y lo vuelvo a hacer. Y es lo que puedes hacer con el material. Este es un material que parte de papel de desecho, principalmente periódico y cartón de desecho, que se trata por ciertos procesos respetuosos con el medio ambiente, se le agregan componentes, todos ellos biodegradables y de origen vegetal, y se les puede dar diferentes características, ¿no? Se puede moldear, se le puede dar color, pero lo padre de esto es esto que les platicaba, ¿no? Lo podemos reintegrar a la línea de producción. La maceta que ven atrás de dos colores, en realidad eran dos macetas que se dejaron de usar y se volvieron una nueva maceta, ¿no? Con esto hemos hecho varias cosas, o sea, hay un UNDU impermeable, hay un UNDU aglutinado como este que es muy resistente, se puede usar como mobiliario. Pero no es lo único que hacemos, también investigamos alrededor de tecnologías de fabricación digital. ¿Alguien ha escuchado algo de esto de las tecnologías de fabricación digital? ¿No? Bueno, en su casa todos tienen un aparato de fabricación digital que es una impresora. Si se fijan, lo que ustedes hacen es que generan un archivo de texto. Lo hacen en Word, en PowerPoint, lo que sea, generan un archivo, después conectan su impresora, mandan ese archivo y lo que les da es un resultado físico, ¿no? Un papel impreso con esa información que ustedes habían hecho digitalmente. La fabricación digital en la manufactura trabaja del mismo modo. Generamos una información, un modelo tridimensional, un proceso de corte, etcétera. Lo pasamos a una máquina que lo reproduce y nos genera finalmente un resultado tangible. Nosotros alrededor de estas tecnologías investigamos mucho en la parte de cómo podemos hacerlas más económicas, más accesibles, cómo podemos aprovecharlas a nivel comercial. Desarrollamos nuevas técnicas, formas de transformar los materiales con estas máquinas. Pero también buscamos comunicar esta información, esta investigación que realizamos, ¿no? Y de aquí sale Proyecto CREA. Proyecto CREA es una iniciativa que busca poner al alcance de la gente estas tecnologías, comunicar su uso. Y finalmente, alrededor de esto, generar grupos de trabajo que puedan estimular el desarrollo del país. ¿Por qué son importantes estas tecnologías o por qué pueden estimular el desarrollo del país? Si ustedes se fijan con la diferencia, por ejemplo, y lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero la diferencia entre la información antes y después de la impresora es brutal. Lo mismo que antes y después de la imprenta. ¿Por qué? Porque la podemos transmitir más fácilmente, ¿no? Entonces, lo padre de la fabricación digital es que podemos transmitir información de objetos alrededor del mundo como un archivo y fabricarlos en cualquier parte del mundo, reproduciéndolos casi de manera, digamos, lo más fidedigno posible, ¿no? Va a haber si ligeras variaciones, etcétera, pero va a ser muy, muy, muy cercano a lo que queríamos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en Proyecto CREA? Bueno, damos muchas pláticas en universidades, en espacios públicos como este. Damos talleres en donde ustedes pueden ir, pueden capacitarse en diferentes partes de la tecnología. Ahorita vamos a hablar más a detalle de cuáles son las etapas. Abrimos nuestro espacio en ciertos momentos a nuestro taller, damos la oportunidad de la gente de ir a trabajar a nuestros talleres, desarrollar proyectos. Estas son algunas de las cosas que han hecho la gente de los talleres. Esta es, por ejemplo, una maqueta arquitectónica. Este proyecto me encanta y más ahorita porque tiene mucho que ver con esta parte del emprendimiento. Este es de un alumno que se acerca a nosotros porque su familia tiene una empresa de fundición. Entonces, ellos se dedican principalmente a hacer componentes automotrices y para camiones y mucho de lo que hacen son rotores. Entonces,
Ellos están teniendo el problema de que China los está tragando, les está comiendo el mercado, porque no tienen la capacidad de competir con ellos en cuanto a velocidad en la generación, ¿no? O sea, llega un cliente y le dice, por ejemplo, no sé, llega a lo mejor y ADO, ¿no? Los camiones. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una flotilla de camiones, necesito unos rotores nuevos porque los rotores que estoy comprando se me están calentando mucho, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos tienen que adaptar estos rotores, de hacer una innovación tecnológica, y eso tiene un proceso y es muy costoso. Entonces, en los procesos tradicionales, generalmente se hace un diseño, ese diseño pasa por varias revisiones, y en el caso de ellos, se hace de manera artesanal un premolde. Entonces, ese premolde después se utiliza para hacer un molde, se vacía y después la pieza se maquina, o sea, se trabaja con un torno y ya se rectifica, ¿no? A precisión. El problema está en que cuando ustedes necesitan hacer un premolde de este tipo, necesitan un artesano experto en el proceso, ¿no? O sea, él tiene que ser muy hábil y tiene que tener la capacidad de reproducir la idea a un nivel milimétrico, y eso no es algo sencillo ni algo barato tampoco. Y toma tiempo, ¿no? A un artesano hacer una pieza de estas, pues le llevará a lo mejor una semana. Entonces, él estaba buscando una forma de mejorar sus procesos tecnológicos para poder competir con esta velocidad que estaba haciendo China, ¿no? Entonces, nosotros lo que planteábamos era acércate a la fabricación digital. Entonces, ¿cómo hizo este rotor? Él lo diseña en la computadora, cosa que de todos modos lo hubiera hecho, pero en lugar de pasarle esos planos a un artesano, le pasa esos planos a una máquina. La máquina lo hace, él lo acaba de ensamblar y finalmente tiene su prototipo. Hablando de tiempos, lo que le hubiera tomado una semana a la empresa, ahorita le pudo haber tomado un día, ¿no? Entonces estamos reduciendo en tiempo un buen, ¿no? Pero también en cuanto a costos, o sea, pagarle a esta persona porque haga este proceso artesanal contra pagarle al diseñador que de por sí ya hizo mitad del proceso, pues sí es un incremento significativo, ¿no? Entonces, bueno, damos talleres, entre otras cosas, los alumnos desarrollan también máquinas de bajo costo. Esta, por ejemplo, es una vibradora de moldes. A ver si corre el video. No corrió el video. Bueno, me voy a seguir. El chiste de esta máquina es que los alumnos tomaron un curso de fabricación digital, con esta tecnología desarrollaron una máquina que se puede reproducir alrededor del mundo, y lo padre de la maquinita es que cuesta como menos de 500 pesos, la pueden compartir en modo de archivo, en cualquier escuela lo pueden hacer, y algo que pasa y por lo que es útil es que en diseño y arquitectura generalmente es prototipos con moldes, y para usar los moldes necesitas sacarles las burbujas. Para sacar las burbujas generalmente se hacen vibrar los moldes, pero en ninguna escuela hay vibradora de moldes, lo cual es ridículo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes a todos los alumnos dándole golpes a las mesas para sacar las burbujas. Entonces, nos pareció que era una herramienta necesaria y parte del ejercicio también de los alumnos es pues poner a trabajar un poco eso, ¿no? Esta es otra herramienta, es una termoformadora. Lo que hace es que lo que ven allá es un plástico que se mete a un horno, se calienta y se empieza a derretir. Entonces en la mesa, o en esta parte, vamos a poner una manguera de vacío, una aspiradora en este caso, y vamos a tener unos huecos que van a hacer que genere esa succión. Entonces el plástico se va a deformar alrededor del molde, ya tenemos una pieza, ¿no? Esta es otra de las herramientas que han diseñado los alumnos de Proyecto CREA. Pero ahorita vamos a saltarnos a algo que es más relevante para nosotros y tiene que ver con la fabricación digital en esta parte del emprendimiento, ¿no? Entonces platicábamos que la fabricación digital pues son en sí una serie de tecnologías que nos permiten pasar de una idea a un objeto con ayuda de una máquina que tiene mucha precisión, que tiene la capacidad de hacer cosas que un artesano, un carpintero, un herrero, etcétera, no podrían hacer, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver esto con esta onda del emprendimiento o cómo nos puede ayudar? ¿Cuántos de aquí están en este momento emprendiendo o han emprendido o están pensando emprender? Iniciar un negocio. Ok, chido. Entonces la mayoría estamos aquí ya como con una idea muy clara de qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, ¿no? O por lo menos con nuestro proyecto de emprendimiento. Entonces, algo que creo es bien importante para empezar a entender cómo el diseño y la fabricación digital nos pueden
apoyar en nuestros proyectos es identificar en qué etapa de nuestro proyecto estamos, ¿no? Entonces, lo primero generalmente nos dicen es identificar un problema, que a nosotros no nos gusta mucho eso de identificar un problema, porque no todos son problemas, a veces hay oportunidad, ¿no? Entonces veamos lo mejor como identificar una oportunidad. Pero para eso, aprovechar esa oportunidad, necesito una idea, ¿no? Una idea no es más que algo que se me ocurrió, que creo que tenga potencial, pero no tengo certezas al respecto. De esa idea se puede convertir en un proyecto, ¿no? Va a depender de ciertos factores, ahorita platicamos de algunos de ellos, pero ya un proyecto tiene que ver con una idea que está siendo trabajada y que está siendo evaluada y constantemente retroalimentada para más adelante convertirse en un emprendimiento, ¿no? Ya que tenemos un emprendimiento, ya estamos hablando de que mi proyecto se convirtió potencialmente en un producto inicial. No va a ser mi producto final, pero ya es un producto, ya es algo que está comercializándose, aunque sea en una escala mínima, ¿no? Aunque sea, me lo llevé a un bazar y probé si la gente lo compraba, ¿no? De eso voy a empezar a trabajar y finalmente voy a empezar a crecer como empresa. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bien. Entonces, ¿tenemos una idea o tenemos un proyecto? Y esto es bien importante que ahorita cada uno se ponga a evaluarse, porque más adelante vamos a hacer como un proceso de retroalimentación. Entonces, lo que les decía, una idea es algo que se me ocurrió y que creo que tiene potencial, pero no tengo certeza, ¿no? ¿Cuántos de aquí están en la etapa de una idea? Ok, entonces todos ya pasaron de esa etapa, ya están comprobando su idea, y algunos de ustedes me imagino que ya habrán hecho prototipos, o si en el caso de que sean servicios, testeo de estos servicios, entre otras cosas, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que estoy en un proyecto. Ya estoy en un proceso de desarrollo, todavía no me ejecuto comercialmente, pero ya tengo un servicio, un producto definido, ya tengo de alguna manera una idea sobre el financiamiento, independientemente de que tenga o no tenga, sé cuánto me va a costar, sé en qué momento necesito meter el dinero, sé cómo lo voy a recuperar, etc. Tengo unos estudios de mercado que están respaldando también todas estas ideas. Entonces, todos aquí vamos en la etapa de proyecto, ¿estamos de acuerdo? Ok. Entonces, vamos de todos modos a ver la idea, ¿no? La idea, para que sea una buena idea, tiene que estar aterrizada en nuestro contexto. Eso es bien importante, ¿no? Una idea puede ser buena o puede ser mala si la sacamos del contexto. Pero tiene que tener un objetivo, tiene que cumplir con un objetivo, ¿no? Esa idea tiene que responder a algo que la gente quiere, necesita, está buscando, etcétera. Tiene que ser realista, tiene que ser realizable en este momento o en el momento en que planeo implementarla, ¿no? Si a lo mejor en este momento no es viable, debo replantearme en qué momento sí lo será y por qué. Es un análisis de mi contexto, ¿no? Y tengo que abordarla de una manera muy profesional si verdaderamente quiero convertirla en un proyecto, ¿no? O sea, tengo que empezar a pensar, ¿realmente es comercializable? ¿Puedo empezar a partir de ello un negocio redituable? ¿En quién necesito apoyarme para realizarlo? Porque definitivamente no lo voy a poder hacer solo. ¿Y qué tipo de financiamiento necesito para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, ¿cómo sé si puedo pasar de una idea a un proyecto? Pues necesito validar mi idea, ¿no? Eso es vital. Necesito asegurarme de que mi idea esté en lo correcto. ¿Cómo puedo validar mi idea? Bueno, hay muchísimas maneras, ¿no? Una de las que yo creo más sencillas, más convenientes y más económicas es acercarse a un especialista y que les dé una consultoría. Es así de sencillo, ¿no? Si tengo una idea sobre un producto, tengo que acercarme a un diseñador industrial. Si tengo una idea sobre un espacio, necesito acercarme a un arquitecto. Si tengo una idea sobre una máquina o algo tecnológico, probablemente a un ingeniero especialista en la tecnología en que estoy trabajando. Entonces, al acercarme yo a un consultor, lo más probable es que me va a cobrar por horas, lo que quiere decir que de entrada me va a salir más económico que tratar de yo resolver y encontrar el hilo negro y aprender todo lo que este cuate ya sabe para ponerme a probar a ver si sí o no funciona, ¿no? Va a salir mucho más fácil que llegar y decir, lo saco al mercado y lo pongo a prueba. Porque muchas veces eso es una idea mal implementada, es una idea que ya se tronó, ¿no? El mercado ya la conoció, como empresa ya te vio y dijo, no, estos güeyes no rifan y bye, ¿no? Entonces, una idea mal testeada también tiene el potencial de fracasar. Si no tengo tampoco los conocimientos o la metodología para analizar esta idea de manera adecuada, lo más probable es que los resultados de mi análisis tampoco sean correctos, ¿no? Entonces acerquémonos a especialistas que nos ayuden a pasar de esa idea a través de un análisis
en un producto o en un plan de testeo, ¿no? Pues regresando tantito a esta onda del startup, a nosotros nos gusta un poco esta idea del Lean Startup porque responde mucho más a las necesidades del mundo actual, ¿no? O sea, una empresa tiene que, un startup tiene que responder rapidísimo, porque una idea de una semana a la otra ya es vieja. Ya la sacó alguien, ya está comercializando, ya tiene patente, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que movernos rápidamente y tenemos que trabajar. Por eso hablaba de que mi idea para convertirse en proyecto tiene que ser algo muy profesional. Entonces, lo primero que va a pasar en un Lean Startup, o como van a dividir así, las etapas de en qué momento estoy de mi startup, lo primero es descubrir la idea, ¿no? O sea, creo que hay algo, hay un problema, puedo generar una solución y necesito abordarla, ¿no? Para esto me voy a acercar a una serie de especialistas que me van a ayudar a testear mi idea y empezar a ver qué camino necesito seguir para desarrollarla. Ya que empiezo a desarrollarla, entro en una fase de diseño, ¿no? Entonces, diseño y genero una serie de resultados que se van a convertir en un primer producto, el producto mínimo viable, ¿no? Lo mínimo que necesito para ponerlo en una tienda y ver si a alguien le interesa o no le interesa comprarlo, ¿no? Y esa es una de las mejores pruebas que tenemos. O sea, si yo lo pongo en una tienda donde el mercado que busco abordar va y nadie lo compra, es porque algo está mal en mi producto. No necesariamente mi idea está mal. Hay algo que necesito mejorar. ¿Cómo lo puedo mejorar? Nuevamente acercándome a los especialistas de cada tema, ¿no? Pero ya hay un producto que estoy probando en el mercado y finalmente, una vez que hay una buena respuesta o que se está validando este producto, ya lo puedo empezar a crecer en el mercado, ¿no? Y ya es donde voy a empezar a buscar distribuidores, formas de comercializarlo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuándo hablamos de que ya pasó un proyecto la idea? Entonces, cuando ya empecé a testear y a validar mi idea con un especialista y me dijo, ok, a lo mejor tu idea de no sé, hacer una máquina que limpie las espinas de los pescados, ponle que igual y sí tiene potencial, a lo mejor y te va a costar más o menos tanto desarrollar un proyecto de este tipo. Ya hiciste tú tu estudio y dijiste, ok, si hay tanto mercado, puedo abordar tanto porcentaje de este mercado, a lo mejor y si vendo tantas unidades en un año, empiezo a recuperar mi inversión. Entonces empiezan a hacer su análisis y dicen, va, ¿no? Sí le voy a entrar. Es un buen proyecto, es una buena idea y tiene el potencial, ¿no? Entonces, nuevamente, tengo que ser objetivo, tengo que ser realista y tengo que ser profesional. No me puedo enamorar de mi idea, ¿no? A veces hay buenas ideas, pero definitivamente no somos las personas adecuadas para llevarlas a cabo. A veces hay ideas que se necesitan mucha inversión, mucha infraestructura, un mercado ya muy grande o muy abordado, o que sencillamente hay un riesgo muy grande de que una empresa con muchísimo más potencial me lo baje, ¿no? O sea, y a veces eso también hay que pues, tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre es una razón para echarse para atrás, pero también hay que ser aterrizados, ¿no? Entonces, ahí hay que también preguntarse, bueno, esta idea, este proyecto tiene posibilidad de convertirse en un negocio, ¿en quién me puedo apoyar y cómo puedo lanzarlo al mercado, ¿no? Entonces, algo donde creo que va a ser muy importante para ustedes es entender que esto del diseño y la fabricación digital en realidad son herramientas que ustedes como emprendedores les van a permitir resolver todas estas etapas de sus proyectos, ¿no? De diferentes maneras. Pero en sí, integrando todas estas soluciones en sus estrategias de emprendimiento, van a lograr reducir costos y tiempos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a lograr? Ahorita lo revisamos. Pero en sí hay etapas que tenemos que entender que no podemos reducir el tiempo y hay otras en donde sí lo podemos hacer y tenemos que ser inteligentes para aprovecharlas. Entonces, algo que probablemente no vamos a poder reducir el tiempo es en el desarrollo del concepto de mi idea, ¿no? Independientemente de que utilicemos procesos tradicionales o procesos digitales, una idea tiene que ser trabajada y tiene que ser testeada y va a tomar cierto tiempo, ¿no? Sin embargo, a la hora de empezar a desarrollarla como un producto, el uso de estas herramientas digitales nos va a facilitar mucho ciertas tareas y nos va a agilizar en tiempos y nos va a disminuir costos contra procesos tradicionales. Hablando de ingeniería, esto sucede muchísimo más y el impacto es muchísimo mayor. Cuando hablamos de análisis, el impacto es muchísimo mayor, de manera positiva, el usar las herramientas digitales. Y lo mismo pasa a la hora de generar los prototipos y generar la producción, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, ya validamos nuestra idea y vamos a entrar en una fase de diseño. ¿Qué hay en esta etapa de diseño, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para diseñar? Vamos a identificar un problema que en teoría ya lo identificamos a partir de nuestra idea, pero necesitamos redefinirlo, ¿no? Necesitamos definirlo de una manera un poco diferente
De modo que este problema se convierte en una solución abordable por un producto o un servicio, ¿no? Y eso nos va a dar suficiente información para armar un paquete, un documento donde podamos registrar todas estas condicionantes, restricciones, ventajas, etcétera, que identificamos en nuestra idea. Y esto va a ser nuestro brief, ¿no? Nuestro brief es de alguna manera el manual de qué voy a hacer, cómo voy a hacer, por qué lo voy a hacer, ¿no? Y va a estar en constante cambio. Pero es importante definirlo desde un principio porque si no estamos trabajando a ciegas y nos va a salir todo mucho más caro, nos va a tomar más tiempo y el resultado va a ser algo que no es lo que buscábamos. Entonces, este brief nos va a ayudar a generar especificaciones de diseño. Y esto quienes estén en una onda más de ingeniería lo van a tener como que mucho más claro y más de la mano, ¿no? O sea, estas especificaciones tienen mucho que ver con las características o las cosas que busca resolver mi producto o mi servicio, pensémoslo de ese modo, ¿no? Entonces, si mi servicio es a lo mejor un sistema de lavacarros o algo por el estilo, tengo que pensar en cómo ese servicio va a funcionar, por qué va a funcionar de ese modo y qué es lo que mi cliente está buscando, ¿no? Y eso lo voy a plantear dentro de especificaciones. No pensemos, por ejemplo, pensemos en necesidades y no en soluciones. Eso es importantísimo en esta etapa. O sea, no es lo mismo decir, necesito retirar la mugre que necesito una manguera para echarle agua, ¿no? Porque ahí ya me estoy condicionando a que a fuerza la solución es echarle agua. Y hay mil y un más soluciones para quitar la mugre que echarle agua, ¿estamos de acuerdo? Entonces, planteémoslo desde ese modo. Pero para entonces ver que estas especificaciones que buscamos son correctas, pues necesito regresar a mi fase de análisis, ¿no? Necesito volver a estudiar y volver a hacer un análisis para empezar a plantear ideas nuevamente que pueden resolver estos problemas. Pero ya no me voy a quedar en una idea, ¿no? O sea, mi idea era hacer un negocio o hacer algo que responda a la necesidad de la gente de tener su carro limpio, ¿no? Y hay muchas formas de hacerlo, entonces necesito empezar a plantear ideas de cómo voy a responder a esa necesidad. Y voy a empezar a probarlas, empezar a abordarlas y elegir algunas de ellas para desarrollarlas. Las voy a planear, las voy a ejecutar y las voy a probar nuevamente y voy a seguirlas modificando. Es un proceso de constante retroalimentación, nunca termina realmente. ¿Y qué tengo que tener en cuenta o qué es lo que un diseñador tiene en cuenta a la hora de generar un proyecto de diseño? Lo primero que tiene que tener en cuenta es al consumidor, ¿no? Y dentro del consumidor hay varias cosas. La ergonomía, en el caso del diseño y la arquitectura, es algo importantísimo, y en el caso de la ingeniería, cuando tiene que ver con humanos, también lo es. La ergonomía es este estudio de la relación del cuerpo humano con los demás objetos, ¿no? Las medidas que yo tengo como humano, cómo debo... O sea, por ejemplo, una mesa tiene ciertas alturas por condiciones de las proporciones físicas de la gente de ese lugar, ¿no? Y probablemente si yo me llevo esta mesa a Alemania, a lo mejor les queda chiquita y si me la llevo a Perú les va a quedar enorme. Entonces también eso es bien importante tener en cuenta el contexto. Pero también va a tener en cuenta dentro de esta fase ergonómica y demás, va a tener en cuenta otras cosas, ¿no? Como la calidad de mi producto, de mi servicio, entre otras cosas. La seguridad tiene que ver mucho, no solamente con la seguridad del producto, sino también nosotros como diseñadores somos responsables del proceso de fabricación, de transporte, etcétera, y lo podemos abordar desde la fase de diseño. Cuando pasa, por ejemplo, llega un lote a un supermercado, por decir algo, y todas estas cajas de lote tienen un montón de protectores y demás, es porque el empaque de ese producto está mal diseñado, ¿no? O sea, el producto debería poder cubrirse por sí mismo y listo, ¿no? Cuando ustedes van y compran, por ejemplo, una carcasa para sus celulares porque su celular no se puede proteger solo. Entonces es un producto que en sí está mal diseñado. Y eso si se hubiera abordado desde el diseño, se estaría resolviendo muchos costos de después, ¿no? La funcionalidad, y esto tiene mucho que ver con el cómo responde mi producto a lo que la gente espera que haga, ¿no? Los costos, que eso es muy obvio, ¿no? Pero hay costos en todas las partes del proceso que se pueden abordar desde el diseño. Regresando un poco a este lote que llegó a un centro comercial o lo que sea, a este lote le cobran por transportarlo y generalmente te cobran por peso y por espacio, ¿no? Entonces, si mi empaque está ocupando espacio de más, pues está costando de más. Si está pesando de más, está costando de más. Todo eso lo puedo hacer desde el diseño, ¿no? Y aparte, obviamente, pues lo que todo el mundo tiene en cuenta, lo que la gente piensa que es lo único que hacen los diseñadores, hacer las cosas bonitas. Eso también es parte bien importante, pero no es lo único. Y finalmente, bueno, tener en cuenta el medio ambiente y el contexto en donde está realizando, ¿no?
también es importante mencionar, ahorita está aplicado este diagrama, digamos, a si estuviéramos diseñando un producto, pero esto aplica para cualquier cosa, o sea, estés diseñando una casa, estés diseñando una estrategia, no sé, servicio. De servicios, ajá, o de logística o lo que sea, tienes que tener un proceso de diseños, o sea, le decimos de diseño porque tienes que tener un proceso de desarrollo, digamos, de logística de lo que tú vas a querer hacer. Entonces, en este caso lo abstrajimos a diseño, ¿no? O sea, a diseño de producto, pero en general es un proceso que se debe de llevar para poder desarrollar el proyecto en su óptima idea, ¿no? Entonces, bueno, en esta etapa de diseño, ¿cómo entran las tecnologías de fabricación digital y cómo les pueden ayudar la vida, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que entra aquí es los sistemas CAD. Los sistemas CAD son los sistemas Computer Aided Design o aquellos sistemas que generan diseño asistido por computadora, ¿no? Y estos pues, son los que se conocen como AutoCAD, como muchos programas, ¿no? En general, lo que hacen es traducir una idea de manera matemática en una visualización tridimensional que está en realidad contenida como bits, ¿no? Como información digital. Pero nos sirve de muchas maneras. O sea, nos sirve como plataforma de apoyo porque nos ayuda, por un lado, a representar ideas que tenemos en la cabeza pero que no sabemos comunicar visualmente. O sea, tenemos como que esa idea ahí dando vueltas, pero necesitamos aterrizarla, ¿no? Nos ayuda a generar, a partir de una idea definida, traducida a un medio digital, simulando una geometría, nos ayuda a analizar datos que tienen que ver con eso y en general pues es un testeo virtual, ¿no? Y esto es bien importante. O sea, el poder pasar de una idea que solamente está flotando por ahí a algo ya más tangible como una representación virtual, les da a ustedes como emprendedores la posibilidad de ir con un inversionista y decirle, esto es lo que quiero hacer, aunque todavía no tengan realmente el proyecto, ¿no? Y en ese punto el inversionista les puede decir, güey, estás loco. Nadie te va a poner dinero para eso. O les va a decir, ¿sabes qué? Si me interesa, platícame más, ¿no? No, obviamente no les va a servir para que ya de ahí ya es proyecto realizado, no. Es solamente una primera versión de su proyecto, pero ya es algo que pueden comunicar ustedes, ¿no? Y esto es como lo tradicional, o sea, es lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ya hay nuevas corrientes alrededor de esto. Bueno, esta es como la representación digital, el plano de corte y este es el resultado final, ¿no? Pero en realidad para nosotros obtener algo así necesitamos plantearlo desde otra forma. Y tiene que ver más con nuevos sistemas de diseño o nuevas formas de abordar el diseño. Una de ellas es el diseño paramétrico. El diseño paramétrico, a diferencia de las formas tradicionales de abordarlo, es que en la forma tradicional yo asumo que tengo la respuesta adecuada y la genero así tal cual, ¿no? La hago a partir de mi idea y de mi hipótesis, lo convierto en un resultado tangible y me quedo con la idea de que así es, ¿no? Y en el caso de que no sea, debo regresar nuevamente al inicio y volver a rehacer esa representación digital. Mientras que en un diseño paramétrico, en lugar de nosotros asumir que lo sabemos todo, lo que hacemos es plantear una serie de normas que me van a ayudar a definir el cómo va a ser, ¿no? Entonces, pensémoslo en la mesa, ¿no? Si yo hago por medio del diseño tradicional, voy a empezar a bocetear, me va a gustar un diseño o una geometría y la voy a empezar a plasmar digitalmente, ¿no? Entonces, al final voy a tener un modelo, un archivo, que para modificarlo pues tengo que pasar por una serie de procesos, ¿no? Lo voy a llevar al cliente y el cliente me va a decir, ok, güey, pero hazla más chiquita. Entonces yo tengo que volver a hacer nuevamente todo mi sistema de diseño y eso obviamente es tiempo y es costos, ¿no? Entonces, este diseño paramétrico lo que nos permite es, en lugar de yo definir la silla es así, mide esto y esto, lo voy a definir por un sistema de normas o parámetros. Entonces voy a decir, una silla es un elemento que tiene una superficie horizontal, que puede estar a diferentes alturas, eso no importa ahorita, tiene un elemento que lo sostiene o lo distancia del piso, lo mantiene parado, lo que sea, bla, 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 ¿no? Entonces, a partir de ese sistema yo ya puedo empezar a generar un sinfín de soluciones. Y les pongo como ejemplo, este es que no se ve bien la imagen, pero nosotros para lograr esta lámpara, en realidad lo que tuvimos que hacer es un algoritmo, un sistema matemático que pueda interpretar una superficie digital y definir en qué parte va a haber curvas o en qué parte se va a flexionar, en qué parte no se va a flexionar y en las partes que se va a flexionar, desarrollar este patrón de corte que previamente lo investigamos y lo desarrollamos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros metemos un modelo digital, pasa por el programa y automáticamente nos genera un patrón de corte como resultado.
¿Qué quiere decir? Que si yo meto mil y un propuestas diferentes, automáticamente me van a generar los patrones de corto. De otro modo, por un proceso tradicional, tengo que a mano hacer cada una de esas líneas y si me equivoco, pues no me voy a, o quizás no me doy cuenta, me va a tomar más tiempo, bla, 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 ¿no? Entonces, hasta el momento hemos hablado en cuanto a diseño y fabricación digital de varias cosas, ¿no? Por un lado, entendemos que la fabricación digital es el poder pasar de esta idea a un objeto tangible o un resultado tangible por medio de procesos digitales, ¿no? El diseño computarizado es esta capacidad o esta herramienta que nos permite pasar de una idea a una representación virtual de esa idea, a los datos que pueden comunicar esa idea, ya sea a máquinas o a personas de manera gráfica, ¿no? El diseño paramétrico es un diseño computarizado que tiene la capacidad de, en lugar de definir un resultado, definir un sistema, ¿no? Que puede generar diferentes resultados a base de normas. Entonces empieza a volver mucho más interesante. Porque yo entonces puedo utilizar ese mismo sistema para diferentes productos. En este caso, el mobiliario utiliza el mismo sistema o el mismo algoritmo, pero lo interpreta de una manera diferente. Exactamente. Exacto, yo meto, por ejemplo, una curva, una superficie, y lo que hace el programa es interpretar en qué parte se está doblando y qué geometría de corte tiene que hacer para que se pueda o no se pueda doblar. Incluso te dice, ¿sabes qué? Esta geometría no es realizable porque físicamente no cumple con las normas que ya investigaste y se excede, ¿no? O sea, la curva es muy pequeña y va a tronar o va a pasar esto y va a pasar esto. Entonces, si se fijan, se empieza a convertir en un nuevo trabajador, si quieren verlo de ese modo, ¿no? Que está, o sea, que ustedes le están dando cierta inteligencia para que pueda generar procesos. Es como capacitar a una persona, ¿no? Y lo mismo pasa con las herramientas. Cuando yo quiero fabricar una silla, necesito enseñarle al carpintero a hacer esa silla, ¿están de acuerdo? Y si ese carpintero se va, yo necesito enseñarle al siguiente carpintero a hacer la silla. Y con cada uno de ellos voy a tener que pasar este proceso de comunicación y este proceso de enseñanza y probablemente procesos de prueba y error. O sea, el carpintero se va a equivocar por lo menos una vez en lo que le está agarrando la onda. Las máquinas no. A la máquina, si yo le mando el mismo archivo, me lo va a cortar dentro de sus capacidades, igual. Algunas lo van a hacer más rápido, otras lo van a hacer más lento, a lo mejor y una tiene peor calidad, o la broca estaba vieja, o lo que sea, pero te va a generar lo mismo, y con una precisión altísima. O sea, estamos hablando en muchas, en la mayoría de las máquinas de décimas de milímetro de precisión. O sea, un pelo humano. Díganle al carpintero, te pasaste por un pelo y se les va a botar de la risa, ¿no? Pero bueno, lo padre también de este sistema paramétrico es que ustedes pueden plantear estrategias de emprendimiento alrededor de ello. Este se me hace un ejemplo muy padre. Es una página en donde ustedes se pueden meter, tiene una estrategia de codiseño, digamos, un diseñador hizo un programa al cual ustedes le pueden mover parámetros y pueden diseñar un nuevo reloj, ¿no? Entonces, si le mueven a los sliders, les van a aparecer más o menos geometrías o ubicadas de diferente forma y ustedes lo van a estar viendo ahí. De alguna manera lo van a estar diseñando y al final ustedes les va a decir, ok, esta pieza te costaría tanto, te la mando a tu casa, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí empiezan a pasar ya cosas mucho más interesantes. Ya no es, o sea, el diseñador sí en realidad diseñó, porque él dijo hasta dónde puede o no puede hacer el programa, ¿no? Pero tú como usuario estás customizando tu producto aprovechando herramientas de fabricación digital como el modelado paramétrico. Y en este caso la impresión 3D, porque se imprime 3D, para obtener un producto que no podrías obtener de ninguna manera en una tienda, ¿no? Entonces ya cambia también las reglas del negocio. El modelo de negocios es completamente diferente para estos cuates que para alguien que hace relojes y los distribuye en un punto físico, ¿estamos de acuerdo? Entonces también tiene otras ventajas que son más interesantes.